First of all, I offer my Sastangandhavat Puspanji, my heart like flowers, thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual guru, Asmadeya Paramaradatam Guru Parapatra, Nityalila Pravishta Om Vishnupad, Ashtodara Satishimad, Rupanu Vichayavaya, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Primeramente ofrezco mis más respetuosas reverencias a mi amado maestro espiritual, en mi corazón en forma de miles de flores a sus pies de loto, Nityalila prevista para Mahamsa Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my guru's guru, to his guru and his guru, and all of our spiritual masters, as you can see here, going back 37 generations. Thousands of years to see Krishna himself. Segundamente ofrezco mis más respetuosas reverencias al maestro de mi maestro de mi maestro, así 37 generaciones atrás, hace miles de años, hasta mismo Sri Krishna. Finally, I offer my pranam to all of you, my very dear brothers and sisters. Finalmente ofrezco mis más respetuosas reverencias a ustedes, mis queridos hermanos y hermanas espirituales. Sí, amén. So, this morning, our subject is prayer. Esta mañana vamos a tener el tema de la oración. Prayer is a very integral part of spiritual life. La oración es una parte muy integral de la vida espiritual. But when it comes to the subject matter of prayer, there is a great deal of confusion. Pero cuando uno trata de entender este tema de la oración, hay alguna confusión. Because generally persons, when they pray, they are asking for something in their life. ¿Dónde surge esta confusión? Es que generalmente las personas al orar piden por algo. So on the path of pure bhakti, pure devotion, this is not accepted as a prayer. Pero en el camino del bhakti puro, del amor puro, esta oración no es aceptada en sí como una oración. God is not your spiritual Amazon.com. Porque Dios... Just make your orders and then God delivers to your door with a drone.
Porque Dios no es en realidad tu Amazon espiritual donde tú puedes ordenar algo y Él te lo lleva a través de un dron hasta tu puerta. All souls, they are the servants of God. Porque todas las almas son sirvientes de Dios. We should not try to enlist God in our agenda in this material world. We should try to enlist ourselves in God's spiritual agenda. Porque nosotros no debemos tratar de enlistar a Dios dentro de nuestra agenda de este mundo material, sino al contrario, nosotros debemos enlistarnos en la lista de Dios en el mundo espiritual. In Bhagavad Gita, Sri Krishna said, Chaturvidha bhajantimam jana sukritina jana ato jivyasa atati jnani cha bhartashava. Hey Arjun, there are four types of people who surrender to me. Así Krishna explica en el Bhagavad Gita que a Arjuna le dice hay cuatro tipos de personas que vienen a rendirse a mí. First of all, the person who is suffering. Primeramente la persona que está sufriendo. And they pray to God, they take shelter of God, please help me, I am suffering. Y ellos así oran y piden refugio a Dios pidiéndole por ayuda. Then the person who is in a financial problems. Segundo, la persona que está en problemas financieros. Oh, my Lord, I have very big credit card debt. Y oran de esta forma, oh mi Señor, tengo una gran deuda en mi tarjeta de crédito. Mi visa arde. Oh my Lord, I cannot afford my rent. Y oran así, oh mi Señor, no puedo pagar la renta. I cannot keep up my mortgage payments. No puedo mantener el pago de mis impuestos. So, in the financial difficulty also people turn to God. Entonces así, en las situaciones difíciles financieras, igualmente la gente va y ora a Dios. And there are some persons, they are curious. They are inquisitive to know the truth. Oh God, if you exist, please give me a sign. Y también hay personas curiosas, inquisitivas, que oran hacia Dios diciéndole, oh, si tú existes, por favor, mándame una señal. And finally, there are those who surrender to God, they pray to God, and they have spiritual knowledge. Y finalmente aquellas personas que se rinden a Dios y tienen conocimiento espiritual. So see, Krishna said they are the best. Y Krishna mismo dice ellos son los mejores. Because they never ask for anything. Porque ellos no piden nada. Srila Rupa Goswami has given the definition of pure devotion. Srila Rupa Goswami ha dado la definición de qué es la devoción pura. Anya vilashita shunyam jnana kamartena vritam anukuyena krishnanu shinam bhakti uttama. Pure devotion means the continuous, unbroken cultivation of all your activities of your body, mind and words. En la devoción pura es la continua, ininterrumpida cultivación de la mente, del cuerpo y del habla, which is meant for the pleasure, for the benefit of God, para el placer, para el beneficio de Dios, which is completely free from even the slightest scent of any other desire, que está libre completamente incluso de un pequeño aroma de cualquier otro deseo. You know, if you have vinegar in a bottle, ustedes saben que si tienen vinagre dentro de una botella, and you pour it all out, y la sacan a un lado, then you wash it with water, y pueden lavar esa botella con agua. But if you sniff, it still smells like vinegar. Pero si ustedes vuelven a oler esa botella, todavía pueden sentir el aroma del vinagre. So, here it is said, anya vilasta shunyam. Not only should you give up all the worldly desires, material desires, even desire for salvation, for liberation, but there should not even be a scent, a fragrance of that left in your heart.
Entonces no solamente es abandonar y dejar los deseos materiales o incluso el deseo de la salvación, sino que también no debe existir ni la más mínima fragancia ni un poquito del aroma para complacerte a ti mismo. Devotion takes no consideration of one's own situation. Devotion is a full absorption in the service of the object of love. Porque la devoción solo tiene solo se enfoca en el objeto de la devoción, no se guarda nada para sí misma. So it should not be devotion should not be covered by the reward seeking activities, karma kanda. Entonces la devoción no debe ser cubierta por realizar actividades y esperar el fruto a cambio, es decir, karma kanda. It should not be mixed with the gyan, that is the desire for salvation or liberation. Tampoco debe estar mezclado con gyana, que es la salvación o la liberación. Oh my Lord, this I am very sad and this world is very difficult. Please take me out of this world to your spiritual world. No es que debemos orar de esta forma. Este mundo es muy complicado. Estoy sufriendo y estoy triste. Por favor, sácame de este mundo. But rather, one thing: if Supreme Lord, in His perfect wisdom, is keeping me here, then I will serve Him in that place. Wherever He keeps, I'll serve Him. If He brings me to His spiritual world, or if He keeps me here, that is His choice. But wherever I am, I will serve. Si no, en lugar debemos orar de esta forma. Oh, mi Señor Supremo, por tu conocimiento y tu sabiduría perfecta, si tú quieres mantenerme en este lugar, aquí estoy. Si quieres sacarme, también voy. Donde quiera que tú me pongas, yo voy a estar ahí deseoso de servirte. Sometimes a person, they worship and pray to God because they want to attain some mystic powers. Algunas personas también oran a Dios para obtener poderes místicos. Like the power to heal others. Como el poder de curar a otros. So this also, devotion to God should not be mixed with this. Incluso con esto, la devoción por Dios no debe ser mezclado. So when people hear that when you pray to God, you should not ask for anything for yourself or have any ambition, then when they come to pray, then what do I say? Entonces cuando le dices, that's not what is left. Entonces cuando tú les dices a las personas, o no debes orar por ti mismo ni por tus propias ambiciones, entonces estas personas no saben qué van a orar. Entonces qué se queda, qué debo orar, qué debo pedir. So that art of how to pray in a very effective way, which will attract the heart of Krishna, the Supreme Personality of Godhead, that we must learn from our spiritual master, from the great saints. Entonces, el arte de orar hacia Krishna y atraer su corazón a través de nuestra oración, debemos aprenderlo a través del maestro espiritual, de nuestros grandes santos. In Srimad Bhagavatam, it is explained. En el Srimad Bhagavatam ha sido explicado that when Sri Krishna was about to appear in this world and was in the womb of Devaki, then many devatas, the angels, came and began to offer prayers to him. En este pasatiempo, Sri Krishna, cuando él estaba a punto de nacer en este mundo y estaba en el vientre de Devaki, había muchos semidioses o devatas que estaban ofreciéndole oraciones. These prayers in the Srimad Bhagavatam are famous by the name of Garbhastuti. Estas oraciones que ofrecían los semidioses son famosas, conocidas como Garbhastutis. Garb means the womb. Garb significa el vientre. So they said, Swayam sumuttira sujustaram dhumam bhavanavam bhimam adabra sauridaha bhavat padam boru navam atate nidhayata sadanugraho bhavan. The meaning is this: oh my Lord, you are like the spiritual sun. Y este verso significa: oh mi Señor, tú eres el sol espiritual. And we are in this ocean of material existence.
Y nosotros estamos dentro de este océano de existencia material, which is very, very difficult to cross beyond. El cual es muy difícil de cruzar al otro lado, más allá. But you pure saints, pero tus santos puros, they cross over the ocean of material existence. Ellos cruzan este océano de existencia material. In the boat of complete shelter of your service. En el bote de la rendición completa. But they are so kind that though the saints cross over the ocean of material existence and go to your spiritual world, they leave behind the method for others to cross. Y ellos son muy misericordiosos porque a pesar de ellos mismos tomar este bote y cruzar este océano de existencia material, ellos dejan atrás también el método por el cual los demás pueden cruzar. Oh my Lord, you are Sadanugraho Bhavan. You always give mercy to your saints. Oh mi Señor, tú siempre das misericordia a todos tus santos. So this is the meaning of the translation of the verse. Now we want to open the profound meaning. Esta es la traducción de este verso. Ahora queremos ir profundizando este verso. First of all, generally if a person takes a boat across an ocean, then when they get out, then the boat is there, and then there's nothing for the next person to use to cross. Entonces, generalmente cuando una persona utiliza un bote y cruza al otro lado, ese bote permanece en el otro lado y la siguiente persona que se encuentra en el lado opuesto no tiene algo en que tomar para poder cruzar. But the saints, they cross over this illusion of material existence in the boat of service to see Krishna's lotus feet. But though they cross, then still the boat is there for others to cross. Y en cambio las personas santas que cruzan este océano de existencia material en el bote del servicio completo a Sri Krishna, este mismo bote que les lleva para ayudarles a cruzar, este mismo bote permanece del otro lado para que otros puedan tomarlo. That means that by their own example and by their teaching, they show the path of bhakti. So even when they leave this world, then the next generation, by being in their anugatya, under their guidance, following them exactly as they have taught them, they can also cross. And the next generation, and the next. So this is the Guru Parampara. Entonces, esto significa que en realidad estos grandes santos puros, ellos enseñan con sus ejemplos y con su propio ejemplo y su enseñanza. Entonces, aún así, cuando ellos dejan este mundo material, nosotros podemos aprender de ellos, de estas sus enseñanzas, y tomar y seguirlos a la perfección. Entonces, eso significa que nos dejan este bote para poder nosotros cruzar la existencia material. Y a esto se llama Guru Parampara. So, in this poem, it is said, Sudustaram Duman. Duman means, oh my Lord, you are shining like a sun. Entonces, en este poema, en esta palabra, quiere decir que tú brillas como un sol. The meaning is that the darkness and the suffering of material existence does not exist in God. Esto significa que la oscuridad del sufrimiento de este mundo material no existe en Dios. Here on this world we have shadows, but there are no shadows on the sun. En este mundo material están las sombras, pero no existen sombras en el sol. So this is a very profound point of the Vedas, that God has no realization of suffering. Entonces este es un punto muy profundo e importante dentro de los Vedas, que quiere decir que Dios no conoce el sufrimiento. No tiene ninguna relación con el sufrimiento. No tiene ninguna relación con el sufrimiento. This is a very deep point. Este es un punto muy profundo. You see, if we pray to someone to be merciful to us, vamos a ver que si nosotros oramos a alguien para que esta persona sea misericordioso con nosotros, when they see that we are suffering, then their heart melts. Y cuando ellos ven que nosotros estamos sufriendo, entonces su corazón se derrite. And they think, oh, this is very sad. And then they want to help and they give mercy. Y entonces ellos sienten tristeza y nos dan misericordia.
But if someone has no experience whatsoever of suffering, then their heart will not melt seeing the suffering of another person. They don't identify with it. Entonces, en cambio, si alguien no ha experimentado el sufrimiento, entonces su corazón no se va a derretir y no va a ofrecer esta misericordia. So the Vedas say that God is fully transcendental. Y los Vedas dicen que Dios es completamente trascendental. He has never experienced suffering. Él nunca ha experimentado sufrimiento. And he is not aware of the suffering of the living beings in the material world. Y él no conoce el sufrimiento de las entidades vivientes dentro del mundo material. So he does not see everyone is suffering, so I'll give mercy. Entonces no es que él ve y dice, oh, todos están sufriendo, aquí voy a darles misericordia. So if you don't accept this idea, y si ustedes no aceptan esta idea, then you have to say that God is very cruel. Entonces tendrán que decir que Dios es muy cruel. If you say he's seeing everyone suffering, but then not helping and not giving them mercy, then he's very cruel. Porque él está viendo que todos aquí están sufriendo y él no da misericordia, entonces él es muy cruel. So, the fact that everyone is suffering, but the he's not directly intervening, means that actually he's not aware. He's absorbed in the bliss of his own spiritual world. Porque él está viendo lo que están sufriendo las entidades vivientes aquí, pero él no interviene directamente este sufrimiento porque él está absorto en la bienaventuranza del mundo espiritual. So who is aware? Pero entonces, ¿quién está consciente de este sufrimiento? The saints. Los santos. The saints who have been in this world and have some experience of suffering. Aquellos santos que están dentro de este mundo material y han visto o han experimentado algo de este sufrimiento. But now the bhakti shakti, the power of devotion, which is from the transcendental world, has entered into their hearts. Pero ahora este bhakti shakti, este poder del mundo trascendental, ha entrado al corazón de estos santos. So the jiva is of the tatastha shakti we discussed yesterday, and bhakti devotion is actually from the antaranga shakti, Krishna's internal potency, and it descends through the guru parampara and enters into our heart. Entonces, como hemos visto el día de ayer, la jiva en realidad es el tatastha shakti de Krishna. Y esta potencia interna de Krishna, que es antaranga shakti, que viene del mundo espiritual, desciende a través del guru parampara hasta nuestros corazones. So that spiritual energy of God gives pleasure to him. Entonces, esta energía espiritual da placer a Krishna. So unless a person's heart is filled with God's spiritual pleasure potency, the ladini shakti, he cannot actually please God. A menos que uno mismo no llene su corazón con este Hladini Shakti, con esta potencia interna de Dios, uno no puede servir a Krishna. The three gunas will not give pleasure to God. Porque las tres gunas, estas energías materiales, no van a dar placer a But Dios. That's all you have in this world. Pero es lo único que tenemos en este mundo. So these saints, whose heart is full of the spiritual pleasure potency, they can attract the attention of God and interact with him. Pero los santos que están llenos de esta potencia interna, ellos sí pueden atraer a Krishna mismo y servirlo a él. So it is said he is sadanugraho bhavan. Sad means the saints, and anugraha means mercy. Entonces en esta palabra en sánscrito, sad significa los santos y anugraha significa la misericordia. So here this Sanskrit compound, sad, saint and mercy together, means that first of all, the Supreme Lord only gives mercy to his saints. Entonces, en esta definición, estos dos componentes de estas dos palabras de santo y la misericordia quiere decir que Krishna mismo da su misericordia a sus santos. Because he does not know anyone else. Porque él no conoce a nadie más. He is conscious. He is not conscious of Maya illusion. He is conscious of his own spiritual energy. So, because the spiritual energy is in the saints, so God is related with them. Entonces, Krishna está consciente solamente de su energía espiritual. No está consciente de la energía Maya espiritual, de o material. Entonces, como estos santos tienen esta energía espiritual en su corazón, entonces Krishna es consciente de ellos porque él es consciente de su propia energía. So, sadanugraha means that God gives mercy to those who already have devotion and interacts with them.
Entonces Krishna solamente da misericordia a aquellos que ya tienen devoción por él e interactúa con ellos. And then the second meaning, sadanugraha, means the saint is the anugraha, the mercy of God. Y el segundo significado es que es también el santo es el recipiente de la misericordia de Krishna. In other words, the mercy of God embodied. Es la misericordia de Krishna. Es la misericordia de Krishna. Es la misericordia de Krishna. Yes. In other words, if someone is thinking, where is the mercy of God? The mercy of God is in a form, embodied form, and walking around the world in the form of the saint. Entonces, si alguien se pregunta y dice, ¿dónde está la misericordia de Krishna? Entonces, la misericordia de Krishna está corporificada, manifestada en la forma de este santo que camina en la tierra. And the third meaning, sadanugraha bhavan, is that God gives anugraha, mercy, through the saint. Y el tercer significado es que Krishna da la misericordia solo a través del santo. So these are the three meanings. Entonces estos son los tres significados. So any person who is not infused with transcendental devotion in this world, they cannot attract the attention of God. Their relationship is always mediated by saint or guru. Entonces, una persona que no está imbuida, que no está imbuida con la energía espiritual, la misericordia de Krishna, entonces no puede atraer a mismo Krishna. Solo Krishna va a prestar atención a aquellos santos, personas que estén con esta devoción. This was expressed in another way by the great saint Srila Bhaktivinoda Thakur. Esto también ha sido explicado de otra forma por un gran santo que es Bhaktivinoda Thakur. He said, Sadanga sharanagati hoi bejaharo. If a person has surrendered to Krishna with the six aspects of sharanagati, six aspects of surrender. Entonces en este verso dice que si una persona se ha rendido completamente a Krishna con seis aspectos de la rendición, Tahara pratana shuni shinanda kumara. Then Krishna listens to that person's prayer. Entonces ahí Krishna escucha la oración de esa persona. In other words, if a person is fully surrendered in their whole life to the service of Krishna, when they pray, then Krishna listens. But if someone is not surrendered, then they're praying for material things, so the transcendental God has no contact with material things. Entonces una persona que ha rendido toda su vida completamente al servicio de Krishna, entonces Krishna puede escuchar su oración, pero una persona que está pidiendo por cosas materiales, Krishna no escucha esta oración porque él en realidad no tiene ninguna relación con la energía material, sino solo con la energía espiritual. And even a person here in this world, if they want to surrender to God, then how will they don't know, where do I surrender, what do I do? Incluso algunas personas dentro de este mundo material, si quieren rendirse, a veces no saben cómo o no saben a quién deben rendirse. So they have to accept the obedience to the guidance of a saint. Entonces ellos, as a representative of God, and God accepts their surrender when they accept that obedience to the guidance of a saint. Entonces esas personas deben aceptar y obedecer al representante de Dios y bajo su guía ellos van a poder encontrar la rendición. And then when that person prays, they are connected to someone who is connected to God, so they have that connection. Entonces aquella persona cuando esté ofreciendo sus oraciones está conectada con esta persona quien a su vez está conectada con Krishna. Entonces ahí recién puede escuchar las oraciones. When we are in the anugatya, that means under the guidance of a spiritual personality, then we can learn how to pray. Entonces cuando estamos bajo la guía anugatya de una persona espiritual, nosotros entonces ahí vamos a aprender cómo orar. To pray in such a way that has no connection with the acquirement of worldly things and worldly situations. Orar de tal forma que no tenga ninguna conexión con el mundo material ni con situaciones materiales. So,
Srila Rupa Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu has described three types of vigyapti, that means request to God. Srila Rupa Goswami en su libro Bhakti Rasamrita Sindhu ha escrito tres vigyaptis como uno debe ofrecer oraciones. The first one is called Sampratanamayi. La primera se llama Sampratanamayi. Sampratana means requesting. Sampratana significa requerir, pedir. So a transcendental request would be, for example, Vishayeye Priti Ebe Achaya Amaro Sehivata Priti Hau Charaneto Maro. The meaning is, O my Lord, now my senses are naturally attracted to tasting the pleasures of this world. Entonces en esta petición trascendental de la primera parte, en esta oración se dice, oh mi Señor, mis sentidos están completamente atraídos por los placeres materiales. It is a spontaneous attraction to material things. Están espontáneamente atraídos por las cosas materiales. So, just as I am spontaneously attracted to the taste of material things, kindly bless me that I'll be spontaneously attracted to you and your service exclusively. De la misma forma que estoy naturalmente, espontáneamente atraído por las cosas materiales, de esta misma forma quiero sentir una atracción espontánea, natural para tu servicio. As a young man is very naturally becomes infatuated and obsessed with the thoughts of a young woman, or a young woman becomes naturally infatuated and obsessed with thoughts of a young man, may my heart become naturally obsessed only with thoughts of you. De la misma forma que un hombre joven está infatuado, obsesionado con pensamientos acerca de una joven mujer, o una joven mujer está completamente obsesionada e infatuada con pensamientos acerca de un hombre joven, de esa misma forma quiero que mis pensamientos estén absortos con tu servicio. So you can see that this prayer is very beautiful, but it has no connection with any worldly acquirements. Y ustedes así pueden ver que esta oración es muy hermosa y no tiene ninguna conexión con el mundo material. The next type of vigyapti or entreaty to God is called Dainya Bodhika. La siguiente parte del vigyapti se llama Dainya Bodhika. Dainya Bodhika. Dainya means wretchedness. Dañya significa riqueza. Wretchedness. Wretchedness. Significa sentirse miserable. Dañya is the to feel worthless and insignificant. So Dañya Bodhika is expression of humility. Entonces este significa sentirse miserable, sentirse muy humilde, es una expresión de humildad. When Rupa Goswami met with Chaitanya Mahaprabhu, he was bowing down to him repeatedly. Así como vemos como cuando Rupa Goswami se encontró con Chaitanya Mahaprabhu, él le ofrecía constantes reverencias. And he said, Matulyo nasti papatma na paradi chakastana parihareipi lajjame kim guruvei purushottama. Oh my Lord, there is no person equal to me in sinning. Y entonces así Rupa Goswami le oraba y le decía, oh mi Señor, no hay persona igual como yo en toda la cantidad de pecados que tengo. There is no one equal to me in committing grave offenses. No hay nadie igual a mí en la cantidad de grandes ofensas que he hecho. And although my behavior is quite abominable. Sin embargo, aunque mi comportamiento es algo muy abominable. I have many bad habits. Tengo muchos malos hábitos. But I hesitate to give them up.
Y también no he dudado en siquiera dejarlos. So Kim Gurvei Purushottama, oh my Supreme Lord, what can I say to you? Oh mi Señor Supremo, ¿qué es lo que puedo decirte a ti? Another great saint, Srila Bhaktivinoda Thakur, has prayed. Otro gran santo igual ha orado, Bhaktivinoda Thakur. Amuro jivana sada papirata naiko punyelesha harira yudvega diyachi ekoto diyachi jivera klesha. Oh my Lord, my whole life I have done many sins. Oh mi Señor, mi entera vida he cometido muchos pecados. And I have given great anxiety to other living beings. Y he dado gran ansiedad a otras entidades vivientes. At every moment, many thousands of worldly desires are rising up in my heart. Y en cada momento miles de deseos materiales surgen en mi corazón. I am very lusty and greedy. Soy muy lujurioso y codicioso. I am very prone to become angry. Y soy muy, dirigido a. Soy fácilmente irritable. Me enfado rápido. And I feel envy towards your creatures. Y siento envidia en relación a todas tus criaturas. If I see someone is becoming very successful, then my heart is burning and I become sad. Si veo a alguien que tiene mucho éxito, entonces mi corazón se quema y me vuelvo y estoy triste. And when I see someone fail, then I feel good. Y si veo a alguien que ha fallado, ha fracasado, entonces ahí me siento feliz. I make many offenses continuously. Hago muchas ofensas continuamente. And now I am growing old. Y ahora estoy envejeciendo. And in my life, I associated with materialistic persons. I never stayed close to your very dear saints. Y en toda mi vida solo he mantenido la asociación materialística de personas. Nunca he estado cerca de los tus grandes santos. I have no hope at all. I cannot see any means by which I will be rectified and purified. Estoy desesperanzado y no veo ninguna salida o ninguna forma para poder ser purificado o rectificado. So this type of prayer is called Dainyabodhika, the expressions of humility. Entonces este tipo de oración se llama Dainyabodhika, que quiere decir una expresión de la humildad. So it is said, Kripana, Kripanugamini, that the mercy of God follows after the humble persons. Entonces este Kripana, Kripa, quiere decir que la misericordia de Dios solo sigue a las personas que son muy humildes. You see, actually, God's mercy is everywhere. Van a ver en realidad que toda la misericordia de Dios está en todo But lado. But only the humble persons can collect it. Pero solo las personas humildes pueden colectarla, pueden obtenerla. Just like you can see where there are mountains. Así como pueden ver las grandes montañas. Then on the top of the mountain, there are no trees. Pero en la punta de estas montañas no hay árboles. It's very hard and stony. Porque es muy duro y muy rocoso. And when it rains, even if the rain falls there, it never stays there. Incluso si llueve, esta misma agua de la lluvia no permanece en esta punta de la montaña. It runs off and it collects in the valley. Es decir, se va y es colectada en el valle. So in the same way, persons who are very proud and think they are great and high like a mountain. Then, though God's mercy is everywhere, but it does not stay with them. And those who are very meek and humble, then they collect the mercy of Krishna. Entonces, si ustedes dan cuenta, aquellas personas que son muy orgullosas, que se sienten superiores y muy altas como una montaña, ellos no pueden colectar esta misericordia. Es de la misma forma que cuando esta agua cae de la lluvia, no puede quedarse en la punta de la montaña, sino que va directamente a un valle. Y este valle es en realidad las personas que son muy humildes, ellos sí pueden colectar la misericordia. Therefore, de Dios. This type of prayer called Dainyabodhika is extremely important in our spiritual life. Es por eso que este tipo de oración, Dainyabodhika, es extremadamente importante en nuestra vida espiritual. Even if you don't naturally feel humble.
Incluso si naturalmente no te sientes humilde. But as we mentioned, when the saints cross the ocean, they leave the boat behind. So they have left behind the prayers. And if we sing their prayers, some of their humility, it will gradually come to us. Entonces, si incluso no nos sentimos humildes, debemos recordar al principio cómo estos santos han dejado el bote para nosotros cruzar este océano material. Y ellos también nos han dejado sus oraciones, cómo nosotros podemos orar. Entonces, nosotros al cantar estas sus oraciones, algún momento vamos a poder obtener también un poco de la humildad que estos santos nos han demostrado. So, my Gurudev used to say, we should always offer the prayers of the previous saints. Entonces mi Gurudev solía decir que nosotros siempre debemos ofrecer las oraciones de nuestros santos previos. And even in humility we can think, actually I am not praying, but rather they are praying and I am listening to their beautiful prayer and hoping some of their ecstatic mood will shine onto me. Entonces así humildemente debemos pensar también que en realidad nosotros, yo no estoy orando, sino están orando estos santos, y así yo también en algún momento puedo escuchar y puedo obtener, y tengo una esperanza de poder obtener este sus humores, sentimientos extáticos alguna vez en mí. You see, we're discussing today about the art of prayer. There's a certain chaturi, that means a cunning, a cleverness. Which is necessary. Entonces estamos viendo ahora el arte de orar, que se requiere tener algo, un poco de inteligencia para poder orar también. So that is called bhajan chaturya, the cleverness in the bhajan, in service. Entonces a esto se llama bhajan chaturya, que quiere decir que tenemos que tener inteligencia para realizar estas oraciones y el servicio. You see, it's one level to pray to God insincerely. Oh my Lord, I am the most fallen. Hay una forma de orar a Dios no muy sinceramente, decirle, ay, soy aquí el más caído. But you don't believe it. Pero en verdad no lo crees. But if you will, giving up the ego, becoming Shakshi, a witness, I am not praying. Y si dejas tu ego y te conviertes en un sakshi, en un testigo, y dices, no estoy orando yo. But the great saints, Narottam Das Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur, with tears in their eyes, they are saying this prayer. Y en cambio dices, oh, es Narottam Das Thakur, Bhaktivinoda Thakur, que con lágrimas en sus ojos, ellos sí están orando. And as you utter the prayer, you think that you are listening to them. Y así cuando vas pronunciando esta oración, en realidad tú piensas que los estás escuchando. Then that is a completely different experience. Entonces ahí esa es una completa diferencia en la experiencia. When you offer the prayers of the previous saints, but thinking you are listening to them, you actually associating that with them, you're keeping their company transcendentally. Entonces, si ofreces así las oraciones o pronuncias así las oraciones de los santos previos y tú piensas que en realidad estás escuchando de ellos esta oración al tú pronunciarlas, entonces lo que tú estás haciendo es asociarte en realidad con ellos y mantener esta compañía santa durante tu vida. And if you do this daily, then gradually some drops of their mood will come into your heart for sure. Y si tú haces esto diariamente, seguramente también algunas gotas de este su amor va a caer dentro de tu corazón. My Gurudev used to give an example of a man who found a job in a candle factory. Mi Gurudev solía dar el ejemplo de un hombre que encontró un trabajo en una fábrica de velas. So, on the first day, he was working there, moving the candles around, and when he got home, he saw there was some wax on his hand, so he washed his hands to get it off. Entonces en el primer día de trabajo él movía muchas velas, agarraba muchas velas, y cuando volvió a su casa se dio cuenta que en sus manos había algo de cera, y entonces las lavó. But he washed it off, but actually it didn't all come up, a little bit but stuck there. Entonces a pesar de que las lavó, se dio cuenta de que aún había un poquito de cera en las manos. So then after 1 year of working in the candle factory, it didn't matter how much he was washing his hands, but he always had a layer of wax sunk into the skin of the palms of his hands. It was there now.
permanently. Y así transcurrió un año, y a pesar de que él siempre se lavaba las manos, se dio cuenta que tenía una capa delgada de cera que se había adherido completamente a la piel. So by praying in this way daily, gradually, it will become your own natural and spontaneous mood and relationship with Krishna. Entonces, si ustedes oran de esta forma diariamente, entonces se va a convertir en algo muy natural y espontáneo, y así un amor hacia Krishna. Now, the third type of vijapti or entreaty to God is called lala samayi. Entonces, la tercera forma de vijapati se llama lala samayi. Lala samayi. Lala samayi. Lala samayi, the word lalasa means greediness, a spiritual greed. Esta palabra lalasa significa una codicia espiritual. And these are the prayers of a person who has attained the state of bhav, transcendental ecstasy. Y este estilo de oración es para de aquellas personas que han alcanzado este estado de bhav, de un amor trascendental. In other words, they have in their trance, they see the spiritual world and they see their own spiritual form, and they're internally serving. En otras palabras, este estado de éxtasis es que ellos están en trance y pueden ver el mundo espiritual, y ellos pueden ver también su forma espiritual, y de esta forma realizar servicio, están realizando servicio. But their trance is coming and then disappearing. Pero este su trance es, viene y luego desaparece. And then they cry very piteously. Y luego ellos empiezan a llorar muy amargamente. Just like Srila Rupa Goswami. Así como Srila Rupa Goswami. One day he was sitting and chanting the holy names. Un día él se encontraba sentado y cantando los santos nombres. And as he became absorbed in samadhi trance. Y así cuando él empezó a entrar en samadhi, then he saw, I am in Vrindavan. Y entonces vio en este su trance, estoy en Vrindavan. I am actually in the palace of Radha. Dentro del palacio de Radharani. Mm-hmm. And the evening time is coming. Y así el anochecer está llegando. And Radha is very, very much feeling separation from Krishna and desperate to secretly meet with him in the forest. Y Radha está sintiendo mucha desesperación y separación para encontrarse secretamente con Krishna en el bosque. So then, that saint saw, he had a very beautiful female angelic form, and she was decorating Radha with so many beautiful paintings on her face and body with the colored sandalwood paste. Entonces así este santo vio que su forma espiritual era algo angélica y femenina, y estaba realizando un servicio a Radha, la estaba decorando, estaba pintándole en el rostro, en todo su cuerpo con pasta de sándalo. It was a dark night. Era una noche oscura. So she wrapped Radhika with a dark blue cloth so she can sneak out into the forest without being seen. Entonces ella la envolvió en una tela color azul oscuro para que nadie pueda verla. But Radha is wearing beautiful ankle bells which will make very charming music when she's dancing. Pero deben saber que Radha tiene tobilleras que al caminar hacen un ruido muy armonioso y muy hermoso. But if she'll sneak out from the village, the ankle bells will alert everyone to her presence. So then, that saint, in a beautiful angelic form, was taking cloth and binding the bells to silence them, and when they arrived to the place to dance with Krishna, then she went. Entonces así estas torbilleras al caminar hacen un ruido. Entonces si Radha quería escaparse así del palacio, entonces al caminar podía ocasionar este ruido a las torbilleras. Entonces así este santo en la forma femenina, angelical, entonces ¿qué hizo? Él cubrió estas tobilleras, estas campanillas para que no sonara, y así que cuando Radha llegara al lugar de encuentro con Krishna, en ese momento podía soltarlas. When Radha was ready to go, then she led Radha out from the village and into the dark forest. Y entonces así dirigió a Radha desde el palacio en el bosque oscuro hasta el lugar de encuentro.
Krishna was waiting for her already on the bank of the Yamuna River. Entonces Krishna ya estaba esperando por ella a orillas del río Yamuna. But she did not take Radha there. She took her to another place that was nearby and said, "Please sit down here and wait." Pero no la llevó directamente a Radha donde estaba Krishna, sino la llevó a otro lugar que estaba cerca de ahí y le dijo, "Por favor, siéntate un momento aquí." So Krishna was staying in a very beautiful cottage and he had decorated a bed with flower petals. Y Krishna entonces estaba esperando a Radha en un hermoso espacio bonito decorado, incluso había puesto pétalos de flores en la cama. Whenever a bird made a sound in the trees outside, then he would come out and look because he thought, "Oh, Radha is coming." Incluso and then he was, "Oh, it's just a bird." And he was disappointed. Entonces Krishna estaba esperando hacia Radha, que a veces cuando escuchaba el ruido de un pájaro que cantaba decía, "Oh, es Radha." Entonces salía a ver, pero en realidad no era Radha y se sentía él decepcionado. So Krishna is in great anticipation that just now Radha will come. Entonces así Krishna se sentía en gran desesperación y anticipaba de que, "Oh, Krishna, Radha ya está por llegar." Then he saw that maid servant of Radha coming there, that saint in the spiritual form coming. Entonces él vio así como la sirvienta íntima de Radha se acercaba, es decir, ese santo que estaba en su forma espiritual femenina. So wherever there is the maid servant of Radha, then Radha must be there. Entonces él pensó, "Oh, ¿dónde nearby está? Donde está la sirvienta íntima de Radha, entonces también Radha debe estar por ahí, cerca." So Krishna became very happy. Entonces Krishna se alegró mucho. So then that maid servant said, "Oh Shama Sunda, I regret to inform you that tonight Radha cannot meet with you." Entonces así esta sirvienta íntima le dijo, "Oh Krishna, con gran pesar debo informarte que Radha no se va a reunir contigo esta noche." Then Krishna said, "Oh Bhagavan, oh God, he's not God himself. Oh Bhagavan." And he fell to his knees and he was crying. Y entonces Krishna dijo, "Oh Bhagavan," bueno, porque él no es Dios mismo, dijo, y se arrodilló. Then that maid servant was very happy seeing Krishna crying. Entonces esa sirvienta íntima al ver a Krishna así de rodillas y llorando se sintió feliz. Because it's expression of his deep love for Radha. Porque es una expresión profunda del amor que tiene por Radha. So then she said, "Oh Shama Sundar, don't worry, I was joking." Y entonces ella le dijo, "Oh Shama Sundar, no te preocupes, yo estaba bromeando." "Come with me, I'll take you to her right now." Le dijo, "Ven conmigo, yo te voy a llevar donde está ella." Then Krishna, he feels a great relief. Entonces Krishna sintió un gran alivio. So the joy of Krishna's meeting with Radhika is increased by that trick that her maid servant said to put him in anxiety. Entonces, este encuentro de Radha y Krishna ha sido incrementado por esta broma que hizo esta sirvienta íntima para incrementar este pasatiempo de encuentro. So that is service, which increases the happiness of, which increases the joy of Krishna, not necessarily immediately, but ultimately. Entonces, ese servicio de incrementar la felicidad de Krishna, tal vez no inmediatamente, pero posteriormente, automáticamente. So that maid servant brought Krishna to that cottage where Radha was waiting. Entonces así la sirvienta llevó a Krishna donde Radha estaba esperándolo. And through the window she was watching their meeting. Y por la ventana esta sirvienta estaba observando su encuentro. And then suddenly Rupa Goswami, the saint who was seeing this in his trance, broke. And he came back to the external awareness. Entonces, en este momento que Rupa Goswami en su forma espiritual estaba viendo a través de la ventana cómo Radha y Krishna se estaban encontrando, entonces ahí mismo se rompió su trance, su samadhi, y él retornó al estado externo. So then he realized, "Oh, I was in the spiritual world with Radha and Krishna, and now I have lost everything." Y dijo, "Oh, yo estaba en el mundo espiritual con Radha y Krishna y mira, ahora lo he perdido todo." And he began to y él comenzó a llorar. Then he said, "Tvam prachchadena mudirat chavina pidahaya manjira mukta charanam chavidaya devi naktam brajesha sutayo chavidaya devi. Oh,
When will that day come? When, oh Radhika, I will decorate you with a dark blue cloth. Y entonces él ora a través de este verso, dijo, oh, ¿cuándo llegará ese día, oh Radhika, cuando yo pueda nuevamente cubrirte con esa tela azul oscuro? When will that day come when I'll bind your ankle bells so they don't make us out before I take you to the forest? ¿O cuándo volverá ese día en que yo pueda nuevamente atarte las tobilleras, las campanillas de las tobilleras, para que no hagan ningún ruido y puedas ir tú a través del bosque? When will I lead you to that cottage where Krishna is waiting? ¿O cuándo podré llevarte hacia donde está Krishna mismo? So that is a very high level of prayer. Esa es una oración muy elevada. Lala Samayi. Que se llama Lala Samayi. Completely infused with intense greed for the service of Krishna. It has no connection with this world. It is the service of Krishna in his own divine realm. Entonces esta oración intensa por servir a Radha y Krishna no tiene ninguna conexión con el mundo material, sino directamente una conexión con el mundo espiritual. Kunje brajandra tanayena virajamane naktam kada pramuditam abhisarayase. When in the night, O Radha, will I bring your beloved Krishna to meet with you? O cuando en la noche, Radha, traeré a tu amado Krishna contigo. So the difference between there were three types of prayer here. That is Sampratana, Dainya Bodhika, and Lala Samayi. So the middle one, it's clear, is expression of your own humility. But the difference between the first one and the last one is, the first one is the prayer of the devotee who has not attained bhav or transcendental vision. Whereas the last type is the prayer of one who has attained that spiritual vision and is hankering to be always there in that eternal service. Entonces, en esos tres tipos de oración, vemos que en la primera parte del Sampratakya es de un devoto que no ha alcanzado el estado de bhav, pero en el tercer tipo de oración, Lala Samayi quiere decir que el devoto ya está en este estado de bhav y solo está anhelando poder volver a este su servicio espiritual. So it is said that the name of God is a chintamani, a wish fulfilling jewel. Se dice que el nombre de Dios es como una chintamani, como una piedra de toque. Chintamani is a legendary jewel that if you hold this jewel in your hand and you make a wish, it becomes true. Es una piedra de toque legendaria que cuando tú pides un deseo, ella lo hace realidad. Esta piedra lo hace realidad. So even if a person has not attained bhav, incluso si una persona no ha alcanzado todavía el estado de bhav, but they have some greed to serve in that spiritual realm. Pero tiene algo de codicia espiritual para servir en ese mundo espiritual. When you have this chintami, this wish-fulfilling jewel. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y si tú tienes esta chintamani, esta joya que complace todos tus deseos, que es el santo nombre Hare Krishna. If you offer the prayers of the Lala Samayi and chant the holy name of Krishna, then the wish fulfilling jewel of the holy name will make that prayer, that wish become true. Y si tú ofreces en esta categoría de oración de Lala Samayi y al mismo tiempo estás cantando los santos nombres Hare Krishna, que es como una piedra de toque chintamani, entonces estos tus deseos de poder alcanzar este estado de bhav van a ser complacidos. So that is the path of Raganuga Bhakti, the path of spontaneous devotion. Ese es el camino del Raganuga Bhakti, que es la devoción espontánea. Gaur Premananda. So we hope that today you have some idea of what it means to pray, but not in a materialistic way that God will not hear, but on the path of pure devotion, that pray in such a way that will bring about your gradual spiritual advancement and attract the attention of Krishna.
Espero que después de esta clase todos ustedes hayan entendido cómo es orar, pero no con un deseo material, no con un significado material, sino con una devoción pura, para que algún día tú vayas avanzando en tu vida espiritual y puedas traer la atención del mismo Sri Krishna en tu vida espiritual. Are there any questions? Raise your hand if you have a question. ¿Hay alguna pregunta? Levanten las manos. Digo en español y así se entera todo el mundo, que entiendo lo de rezar oraciones de los santos previos, pero el bhakti es una ofensa cuando tienes un pesar muy grande en el corazón, hablar directamente, quiero decir, rezar lo que tienes en tu corazón, siempre tienes que remitirte a oraciones previas, o está permitido rezar como de tú a tú, sí, cuando tienes un pesar grande. He's asking about that. One has to pray always with the prayers of the previous saints, or also we can pray from the heart, that some feelings and emotions that we have there, also we want to express them. So it's an offense to just pray from that part of your heart, or we always have to pray with the prayers with the previous saints. It is better in the beginning to follow their prayers. Es mejor en un principio seguir las oraciones de estos santos previos. And you will see, as you hear about the prayers of the previous saints from your spiritual teacher, then you will discover that actually whatever feeling you are feeling, there's a prayer which expresses that. Mm-hmm. It's still your feeling, but there's a prayer which articulates it in a way much more beautifully than you could articulate yourself. Mm-hmm. So you don't feel as if it's any limitation at all. Entonces, si tú en un principio sigues las oraciones de estos acharyas, de estos santos previos, entonces te vas a dar cuenta también en algún momento que ellos van a expresar los mismos pesares o sentimientos que tienes tú, y lo articulan incluso de una forma mucho, mucho mejor. Entonces ya vas a ver que tus sentimientos son los mismos que los sentimientos que tienen estos acharyas o santos previos. So it is not limiting your voice, it is actually amplifying your voice. Mm. No es que esté limitando tu voz, sino más bien la están amplificando. Mm. And then, when the heart becomes purified, y entonces cuando el corazón se purifica, then spontaneously prayers may appear there. Entonces, de esa forma pueden aparecer oraciones espontáneas, which are very pure, las cuales van a ser muy puras. And then one can directly pray one's own prayer. Entonces ahí directamente uno puede orar, es decir, tus propias oraciones las puedes hacer. The thing is that God is pure. We don't want to offer him anything which is polluted in any way. Entonces la cosa es que aquí Dios es puro, pero no queremos ofrecerle nosotros nada que no sea puro. So we'll offer the prayers which are pure in our immature states, but then when we become mature, then we can directly pray. This is the safest and most pleasing method of prayer. Entonces, en este estado inmaduro nosotros no tenemos unas oraciones puras. Por eso tomamos las oraciones de estos santos previos que son puras. Y entonces es la forma más segura y más placentera incluso también para Krishna recibir estas oraciones. There's another type of prayer, or that is in Sanskrit prayers called a vandana. También hay otro tipo de oraciones que en sánscrito se llaman vandana. So today we spoke about the type of prayer which is called vigyapti, which is a request. Mm-hmm. Hoy hemos discutido acerca de este tipo de oraciones que se llaman vigyapati, que son un pedido. But there's another type of prayer which is simply a praise or glorification of God. Y hay otro tipo de oraciones que son simplemente glorificaciones a Dios. So they're divided into two parts, stotra and stava. Y estas glorificaciones a Dios se dividen en dos, que se llaman stotra y stava. Stotra is when you glorify God
taking a prayer from the Vedic literature. Estotra quiere decir que tú vas a glorificar a Dios, pero tomas esta oración de los Vedas. Venum quam vantam maravindadalayataksham bhavatam samasitam buddhasundaranam kandarpa koti kamaniya visheshashuvam Govinda Hari Purusha Tapam Bhajami Govinda Hari Purusha Tapam Bhajami Govinda Hari Purusha Tapam Bhajami. So this is an example of a stotra taking a prayer from the Vedic literature. Y ese es un ejemplo de stotra que toma la oración de la literatura védica. Oh Krishna, you have beautiful eyes like lotus petals. Oh Krishna, tú tienes ojos hermosos así como una flor de loto. Oh, you play upon your charming flute. Oh, tú tocas una flauta encantadora. Your complexion is like a fresh rain cloud. Tu complexión es así como una nube a punto de llover. And you are so charming that millions of cupids faint upon seeing you. Y tú eres tan encantador que miles y millones de cupidos se desmayan solo al verte. So that's the example of stotra. Ese es un ejemplo de stotra. And then stava is a prayer, is a praise which is intensely personal. Y stava en realidad es una oración que es intensamente personal. And it's in connection with your own very personal and intimate relationship and experience with God. Y está conectada con tu propia experiencia personal. And then, but then when a saint prays like that and writes it down, then later we have the chance to offer their stava also. Y entonces así cuando un santo ora desde su propia conexión y relación espiritual, nosotros tenemos ese escrito y lo podemos repetir. Like Srila Prabodhananda Saraswati. Como Prabodhananda Saraswati. He has prayed Gaurange Mradimas Vithe Madurima Netranchale Dragima Vaksuje Garimata Taivatanima Madegato Mandima Sonyam Chapratima Bruvo Kutilima Bimbadare Shonima Sira Deridite Rasena Jadima Dhyanes to me Gochara. O Radha, when will I see the softness of your golden form? Oh Radha, ¿cuándo voy a ver la forma suave de tu forma dorada? The brightness of your smile. La brillantez de tu sonrisa. The length of your sidelong glance. El largo de tu mirada de soslayo. The gracefulness of your gait as you walk. De la gracia de tu caminar. The curvature of your eyebrows. La curvatura de tus cejas. The redness of your lips. El rojo de tus labios. How you become stunned in ecstasy when you meet with Krishna. Cómo tú te petrificas cuando estás en éxtasis al encontrarte con Krishna. When will all these sweetnesses of your divine form appear in my meditation? ¿Cuándo la dulzura de tu forma divina va a aparecer en mi meditación? So it was a very personal experience for him, and afterwards he wrote it down, and then later we have the that possibility of following in the footsteps of his spiritual desire and attaining a similar realization. Entonces esa oración es una experiencia personal que tuvo este santo, y posteriormente nosotros, a través de lo que él ha escrito, podemos seguir sus pasos. So in this way we try to give an overview of prayers, Sampratana, Danya Bodhika, and Lala Samai,
and stotra and stana. Entonces, de esta forma existen así las categorías de oración. So you said that the mercy of God is everywhere. We also heard that the mercy of God is the saints. And the saints are not always everywhere visible, at least. Yes. So are you thereby implying that there is a subtle presence of the saints everywhere, and if we have the right humble attitude, then we can connect with them? Or how to understand? God is visible. Mm-hmm. That means unlimited and great. That which is visible is also vyapi. That means all-pervading. Mm-hmm. But though he's all-pervading, we are not in the consciousness to have access to that experience of God. As I mentioned this morning, we are below the gunas and he is above the gunas. So as long as we are below the gunas, we don't have a divine experience. But even being in the gunas, you can meet a saint. La pregunta es que sabemos que la misericordia de Dios está por todo lado y que también la misericordia de Dios es los santos, la corporificación de los santos dentro de este mundo material. Muchas veces no podemos percibir a los santos porque los santos también dejan este mundo material. ¿Hay alguna forma de ver la presencia o de sentir la presencia sutil de estos santos? Entonces la respuesta es que en realidad Dios es todopoderoso, que Él es vivo, o sea, es grande y Él puede manifestar de esta forma, y además que Él también es todo está por así, encima prevalece por encima de la luna, providencia, todo providente. Ajá, o sea que pervade, o sea que imbue todo lo que está en este mundo material. Entonces Él también está más allá de las tres gunas, ¿no? Y nosotros, porque no tenemos una conciencia pura, no podemos darnos cuenta de la presencia de Dios alrededor nuestro, porque nuestra conciencia está contaminada. Pero aún así, si nosotros seguimos a estos santos, a estos maestros, aunque estemos nosotros dentro de las gunas, podemos avanzar y podemos asociarnos con un santo.